Bueno, ya estamos. Me quedé mirando la presentación, que estaba muy buena. Que está muy linda, que usaron esa gráfica como promoción también, pero que no vamos a pintar eso. Digo por las dudas. Vamos a pintar otro tipo, también interesante. Bueno, gracias a los que están ahí, que no veo quiénes son ni cuántos, pero supongo que en un rato voy a esperar unos segundos como para que ya haya algún grupete listo como para empezar a bajar línea y contar un poco de qué va a ir el live de hoy. Un poco para los que no me conocen, que son muchos, lógicamente. Yo soy, bueno, mi nombre es Daniel Campos, me conocen como Pito Campos, es mi seudónimo. Soy artista plástico de formación autodidacta, especializado, entre comillas, en la acuarela, pero no porque ser un máster, ni mucho menos, sino que directamente pinto únicamente con la acuarela como medio. A pesar de que experimenté con acrílicos y óleos, la acuarela es la que más me sedujo y ahí me quedé. Y como tengo otra profesión, que es la de ilustrador, llevo mi ilustración, digamos la acuarela, a la ilustración. Por lo tanto, a pesar de que soy ilustrador editorial, ilustro cuentos infantiles, covers, interiores, demás. Más aparte, soy portadista de un diario local, más también ilustrador de un segundo diario. Todo eso me lleva a que podría ser un artista digital, porque no me demandan la presencia de un original para presentar la obra. Pero me gusta mucho el contacto con el material, con el agua, con el pigmento, ver cómo se mueve el agua en la hoja. Por lo tanto, me he quedado en eso de lo analógico, así que todo lo que hago lo pinto sobre papel, y si tiene que ser digital, se digitaliza a través de una foto, una escaneada, pero no hago nada con tableta digital ni nada parecido, más allá de que Photoshop ha desarrollado unos pinceles muy interesantes, casi, casi idénticos al efecto de una acuarela. A mí no me seduce tanto el resultado final, sino que me gusta mucho y disfruto el proceso de la pintura. O sea, esto, como te digo, del contacto con el agua, de que el agua también tiene vida propia y que te hace por ahí incurrir en errores que terminan siendo no errores, sino grandes hallazgos, porque el agua tiene cosas muy lindas que hace junto con el agua, eso según el agua. Por lo tanto, me gusta esto de estar en contacto con el material. Soy ilustrador, como ya les dije ahí en el camino, tengo algo de formación en arquitectura, algo que estudié en la universidad, pero que no terminé. Y después he dedicado full, como les digo, en el tema de la acuarela, tanto en mi obra propia como en esto de divulgar la acuarela a través de todos estos cursos, workshops. Tengo mi escuela de acuarela acá en mi ciudad. Viajo por el mundo dictando workshops y divulgando la técnica. Precisamente al respecto, saben, y los que no pueden chusmear por ahí, tengo un curso activo acá en Domestika sobre paisaje urbano específicamente. Ya hace un tiempo, que está muy lindo, en el que puede asistir cualquier persona que quiera pintar, no hace falta que tenga conocimiento previo, porque yo hablo un poco desde cero, tanto de materiales como de la técnica en sí. No hace falta dibujar, porque mi tipo de obra y mi línea es, digamos, prescinde del dibujo, a pesar de que es importante. Así que no hay problema. Puede venir cualquiera, yo lo voy llevando de la mano. Y vamos a tomando los tips y demás. Así no hay problema. Al que quiera le interese, y seguramente acá es presente, hay un montón de que ya lo han tomado este curso, así que ya me conocen mis tips y mis cuestiones, que bueno, siempre es interesante seguir sumando cosas para ir poniendo gorda nuestra capacidad de resolver cosas con el acuarela. Bien. Vamos a ver de qué va la cosa hoy. Adelantándome a que en poco tiempo, en un par de semanas, va a salir un segundo curso mío, aquí en Domestika, que trata sobre el paisaje natural o rural. Hoy voy a desarrollar, le voy a dar como el tip bien desarrollado de cómo resolver un charco de agua, en este caso como una especie de camino de tierra. Pero eso no quiere decir que sea específicamente tampoco de lo que es paisaje natural o rural. Esto mismo es replicable en un paisaje urbano post lluvia, digamos. Siempre queda algún charco o contra la vereda o en el cordón, en la canaleta, donde sea, siempre queda algún espejito de agua.
Por lo tanto, esto que vamos a ver hoy es aplicable también en lo urbano y, lógicamente, en lo rural, que tiene vinculación con este curso nuevo que va a aparecer. Así que vamos a avanzar con este tema. Yo, acá, en mi soporte de hoy, voy a trabajar sobre una hoja Arche de 300 gramos. Siempre uso 300 gramos como base, porque me da un buen colchón para trabajar, toquetear, ir y volver, quitar pigmento y demás. Que en este caso es una hoja que es un poco más larga que una 4. Digamos, tiene el ancho de una 4, 21, pero un poco más larga que 29. Porque voy a hacer un trabajo apaisado, como para que vayan teniendo una idea. ¿Y sobre qué voy a trabajar? ¿Tengo un disparador para, como yo le digo, que es el modelo, la foto que vamos a trabajar? No. Voy a inventar un corte de un paisaje, porque lo que me interesa es desarrollar un tip. No me importa tanto que se ajuste algo, sino que voy a inventar una situación donde voy a poner en valor este tip de hacer el charco de agua, cómo resolverlo. Por lo tanto, voy a empezar a plantear mi paisaje rural, digamos. Lo primero que hago siempre es establecer una línea de horizonte. Como ya lo digo en algunos otros cursos, siempre trato que no esté el medio, que esté desplazado hacia arriba o hacia abajo para que no compitan los hemisferios, digamos. Entonces, en este caso, lo estoy tirando ahí, un poquito más arriba de la mitad, una línea de horizonte. Por arriba va a venir una insinuación de montaña. Acá lo que me interesa es que de este lado ya estoy marcando un límite que posteriormente va a ser el límite entre lo que va a ser la parte de pasto, digamos, o el costado del camino, que lo voy a traer hasta acá, es como que el camino viene de aquel lado, hace una curva y se mete acá de frente, yo estoy parado en el medio del camino, y acá tengo la otra costa, el otro perfil de esa calle. Entonces ya tengo establecido línea horizonte, la parte que va a ser de verde, digamos, de tierra y demás. Este va a ser el camino de tierra puro. Y en esta zona central es donde voy a dibujar un poco más específicamente el charco, o los charcos, en realidad. Voy a hacer dos charquitos, los voy a dibujar acá, que es muy común ver cuando uno anda en camino de tierra, que hay barro, han pasado automóviles por ahí, que hace, dejan toda una huella, acá lo voy a decir, que son bastante caprichosas, digamos, esas manchitas, esos charquitos, tienen una forma rara, acá estoy haciendo uno, lo marco bien porque tengo que delimitar bien dónde va a ir el agua y dónde va a ir la tierra. Acá al frente voy a hacer el otro que correspondería, digamos, a lo que sería la otra huella. Por donde pueden haber pasado autos. Así que sigo acá. Como les digo, no tiene una forma concreta, sino que yo estoy haciendo una forma irregular. Casi que parecen las Islas Malvinas lo que dibujo. Entonces ahí tengo ya los dos charquitos de huella, más aparte le voy a agregar algún charco solo acá, porque está se ve muy forzado, y justo dos ahí. Hago un charco más chiquito acá, y si quiero también podría hacer algún otro de este lado. Bien, entonces de esa forma ya tengo resuelto dónde voy a tener los charcos de agua. El resto ya tengo lejanía, el pasto, la calle de tierra. Voy a meterle algo de follaje al paisaje, que la idea es que haya de este lado, fíjense, como le digo, el tema del dibujo, que no dibujo nada, simplemente raso en una zona, me siento, bueno, en esta parte voy a pintar algo que parezca un árbol. Otro de mis conceptos con el que insisto en este tema de pintar cosas que parezcan, no que sean, esto va a parecer un árbol, otro van a ver un sauce, otro van a ver una mancha, bueno, cada uno va a interpretarla como quiere, siempre me gusta que pase eso, y no caer, viste, en el dibujo específico, duro, con mucho detalle, que lo único que hace es poner dura la mancha desde mi punto de vista de la acuarela, ¿no? Que no quiere decir que sea el único, muy lejos de eso está. Cada uno pinta con su impronta. Acá seguramente va a haber algún dudito, ya veremos. Y de este lado vamos a poner una cuestión compositiva, vamos a darle algo de carga acá también, vamos a poner algún arbolito acá, alguna planta, sabemos. Nada más. Como verán,
Ah, le voy a acercar para que vean un poco el nivel de detalle. Árboles, nada. Son rayas que insinúan que ahí voy a pintar algo. Pero no hay nada dibujado específicamente. Así me gusta trabajar. Bien, listo. Con esto de dibujo ya estoy listo para labrar con la mancha. ¿Qué voy a hacer? Punto uno. Empiezo a pintar, digamos, si fueran capas, desde atrás para adelante. Por lo tanto, voy a empezar a resolver todo lo que es cielo hasta la línea de horizonte. Esta zona de cielo, y para ya ir pintando un cielo que tenga algo de gracia, que no sea una cosa tan homogénea, vamos a darle algo de nubes, que tenga un poco de trabajo. Lo primero que voy a hacer es, en este caso, humedecer la hoja en esa zona donde voy a plantear el cielo. Para eso voy a usar una pinceleta, jaque, que son de cabra, que debe tener 2,5 centímetros de ancho. Lo uso porque tengo una buena superficie, que me ayuda a pasar grandes cantidades de agua con poco trabajo, digamos. Entonces, eso me resulta muy útil. Voy a buscar agua y voy a empezar a pasar agua de lado a lado, de cinta a cinta, como yo digo, porque bien de lado a lado, pero con una buena cantidad de agua. No es que estoy poniendo humedad nada más, estoy llevando el pincel con agua que yo puedo inclusive estrujarlo y que caiga el chorrito de agua, porque necesito que el capilar del papel tome mucha humedad. Hay otros procesos que yo no lo uso mucho, porque ya le voy a explicar por qué, que es mojar la hoja de atrás toda, de manera tal que la pulpa del papel tome mucha humedad, y después la doy vuelta y sigo humedeciendo de este lado. De esa forma, yo me aseguro conservar humedad casi casi durante todo el proceso de la pintura. Yo, puntualmente, no lo hago, y después puedo explicarle por qué. Pero está bien que lo haga si les gusta, ¿eh? Que es muy buen recurso. Yo no lo uso. Acá yo lo que hago es saturar de agua toda esta zona, y una vez que ya tiré todo y que lo voy pasando, ¿ves? Le voy insistiendo el pincel, porque quiero que se meta en el capilar del papel la humedad. Una vez que ya está toda la zona bien húmeda, yo lo que hago es secar el mismo pincel con una servilleta de cocina y vuelvo a pasarle el pincel seco y quito el exceso del agua. Lo voy pasando, lo quito, seco en el papel. Voy de nuevo hasta la línea horizonte, quito y seco el papel, en el papel. De esa forma, ¿qué consigo? Yo me doy cuenta mirando la hoja, así como al ras, que le he quitado bastante brillo a la hoja, de manera que me aseguro que esté húmedo, pero que no esté el agua navegando su superficie. Porque no me va a ayudar a dar el efecto que necesito dar. Una vez que está húmedo ahí esa parte, sí avanzo con el tema del cielo. Voy a usar un poco de cerúleo para hacer el cielo, que es el celeste de la acuarela, y cobalto. Me gusta el cobalto para los cielos, me gusta cómo queda. Entonces voy a empezar a aplicar esta primera insinuación del cielo. Ven, yo lo voy aplicando y voy dejando en medio, acá le voy a poner un poco más saturado, acá arriba, voy dejando zonas blancas. Acá voy a bajar de esta esquina, también, acá lo hago más fino. Y dejo que solo el agua me vaya resolviendo la idea del cielo. ¿Ven? Se va moviendo solo, en la mancha se sigue moviendo en la humedad que tiene el papel, me va dejando los blancos que separan cada una de las nubes, me gusta cómo queda por ese lado, sin tocarlo mucho, ya se está moviendo en la humedad. Si puedo, como tip les paso, puedo darle peso a la panza de una de las nubes mediante el uso de algún cina tostado, tierra sombra tostada mezclada con un poquito de cobalto, que me da unos grises muy interesantes que ayuda por ahí a darle algún tono a esa nube, como que también está media cargada en alguna parte, no es tan diáfana. Y por ahí ya dejo lo que sería el cielo. Dejo que siga trabajando en la humedad, así que no hay problema. Y digamos que el agua y el pigmento siguen haciendo de las suyas, yo ya establecí qué parte blanca quiero que me quede, ya con eso estoy más que conforme. Ahí lo dejo.
¿A dónde voy ahora? Primero, voy a establecer una lejanía, como si fuera una montaña que está allá lejos. Entonces aprovecho que está húmeda todavía esa zona, porque es de la línea horizontal hacia arriba, y voy a armar algo que esté bien lejos, que me represente una montaña. Entonces, yo les sugiero de que hagan, cuando hagan ese tipo de lejanías, montañitas y demás, traten de hacerlas de un tono frío. En este caso estoy usando cobalto con un poquito de carminalizarino. Ojo con la cantidad de humedad que llevan, porque ya está húmedo el papel, así que no sea un problema. Y voy tirando justo hasta la línea de horizonte mi lejanía. Eso va a ser en un rato una montaña que está lejos de mi paisaje. Así que lo dejan, se va a ir moviendo en el agua, tranquilo, no tengan miedo, está más que bien. Listo, llegué hasta la línea de horizonte. Bajo, ya estoy en la tierra. Empiezo a tirar todo lo que es la parte del follaje verde, el pasto y demás. Toda la parte que esté más allá lejos la voy a dejar más iluminada. Por lo tanto, esta parte la voy a pintar con tonos de ocre o de siena natural y podemos aplicar un poquito de verde. En este caso puede ser un verde sap, un tierra verde, verde vejiga, depende cómo le digan en su país. Cualquiera está bueno. Que es un verde medio seco. Si no tuvieran ese verde, se consigue fácil. Cualquier verde más ocre te da un verde seco, lindo y aparte iluminado, que nos va dando la luz que necesitas al fondo. Y de ahí me voy bajando sobre la obra, por ahí acentuando un poquito el verde o el tierra, lo que ustedes quieran, porque en realidad esta parte es la pastura que hay al costado del camino. Eso es lo que es la elección. Inclusive, miren, le voy a tirar acá en este pasto un poco de siena tostado. ¿Eh? No hay drama. Puede representar también algo de tierra o lo que fuera ahí en esa parte del paisaje. Tiro. Como ven, ya estoy llegando a este lado. Voy tranquilo tirando todo lo que es la primera aguada, que es la base, el cimiento de mi mancha. Tiro acá. Listo. Ya tengo resuelto el pasto, de lejanía, mis primeros planos. Me voy a meter ahora al camino. Esa tierra que voy a hacer, como está el charco, se supone que ha llovido hace poco, por eso está el charco, es una tierra que no es una tierra seca, es una tierra más bien húmeda. A mí me gusta resolver ese tip de la tierra húmeda, me gusta usar un siena tostado con un poquito de, por ejemplo, podría ser algo que esté de la familia de los violetas, puede ser un malva. Podría ser un violeta de oxacina, pero muy poquitito. Pero lo importante es que esté bien fuerte en valor el siena tostado. Y ahí empiezo a tirar lo que va a ser el valor de mi cal de tierra. Acá, en este punto, tengo que tener cuidado de ir respetando, ¿se acuerdan cuando dibujamos las islas, que yo les digo que son en realidad los charcos? Y seguir respetando la formita esa que dibujamos, que es interesante que esté y que no sea una mancha sin forma, fofa, porque si no, no se va a ajustar a la realidad. La realidad es que este tipo de charcos son bien irregulares. Así que no quede una cosa ovalada, dura, no. Tiene que tener mucho, mucho de este vericueto que marca de que la tierra se mete, sale, depende de cómo haya pisado el auto que pasó la tierra, ¿ven? Sigo de este lado, allá inclusive tirar una línea como que el camino se va hacia la derecha, hacia una curva, y sigo. El foco de atención de mi trabajo hoy, que es lo que le quiero contar, es el tip de cómo hacer este charquito de agua, simular este charco. Por lo tanto, de donde más garra le pongo y más detalle, es ahí precisamente, a cuidar mi zona, el charco. Ya las pasé, ya las dibujé bastante prolijito. Después vamos a pasar de nuevo, así que no se hagan problemas si se les escapa algún detalle. Pues después necesito acentuar alguna zona. Entonces sí o sí voy a volver a pasar por acá. Pero mientras tanto, ya estoy haciendo esta primera aguada y ya dejo reservada mi zona de agua, donde va a ir el agua. Ahí les voy a explicar cómo hay que pintar esa agua. Y ya acá termino, en la parte baja,
Inclusive le pongo un poquito de azul a mi mezcla, esa que había puesto de siena. Violeta, le pongo un poquito de azul. Quiero que sepan que no tengo problema de responder preguntas a medida que voy pintando. Tengo entendido que están habilitados para hacer alguna pregunta. Por ahí sí me demoro un poquito porque me agarró justo en el fragor de la pintura, pero la idea es que sea bien interactivo este tema y que vayamos sacándonos todas las dudas, ¿no? Se trata de eso, que sea un tip para que nosotros crezcamos pintando las acuarelas, tengamos un tip más para resolver cosas que nos van a surgir cuando elijamos nuestro disparador en un paisaje natural. Bien, en este punto yo ya hice la primera aguada de toda la obra. Cielo, lejanía, que como verán se fue diluyendo porque se fue moviendo en la zona de humedad del cielo, esa es la idea. Viene después el verde, que inclusive entró en contacto con el azul y se ha hecho como unos arbolitos, está genial. Después viene la tierra y nos quedó únicamente para resolver el agua, donde van a ir los charcos. Voy a esperar un poquito que me seque alrededor, porque no quiero que se me invada tanto. Y mientras tanto, voy a ir a darle una capa un poquito más intensa de ese violeta que había armado para lejanía, para hacer un cordón, digamos, montañoso más cercano, en un plano que está más cerca nuestro. Entonces yo ahora voy con menos cantidad de agua a darle un acento. ¿Ven? Menos cantidad de agua. Hago mi mezcla con el violeta, con el azul y un poquito de alizarino. A esa mezcla le puedo poner un poquito de tierra sombra o de siena tostada. Acá ya voy a empezar a hacer alguna gráfica ahí al fondo. Dejo alguna lucecita blanca que dejé en la primera pasada. Lo hice a propósito porque me gusta que parezcan cosas allá atrás. Y acá termino la vuelta del ancho de mi montaña, digamos, más cercana. Yo estoy generando atmósfera. Y tengo el cielo, tengo una lejanía muy difusa atrás y esta que empieza a verse del filo, más sólida, está más cerca. Ahora puse esta. Antes de que esta se seque, esta capa de este cordón, voy a ir a ponerle algunos acentos como que hay follaje por delante de esa montaña. Entonces, buscando el tierra, yo uso mucho también el pardo Van Dyke anda muy bien, como marrón, digamos, de la familia de los marrones, que me va muy bien para hacer la mezcla del azul y el marrón para hacer unos grises que están muy buenos. O como en este caso, que voy a dar algunos puntos de color para mostrar que hay algún follaje más cercano. Que más cerca de esa montaña están pasando cosas. Por ejemplo, ¿ven? Estoy tirando acá, no con la punta del pincel, sino con el cuerpo del pelo del pincel. Voy tirando ahí una mancha en húmedo sobre húmedo, que va a representar que ahí hay algún bosque, plantas, lo que sea, pero que todavía no tienen definición porque están lejos. Sigo ahí, tiro algún puntito más. Vamos a tirar algo con azul también. Lo tiro. Inclusive me puedo meter un poquito acá a la zona del pasto. Y acá un poquito más. Por ahí me gusta. Voy a dar un par de toquecitos más acá abajo pesados. Y ya con eso me encanta porque ya quedó bastante bien lo que es medio plano, ¿no? La lejanía, plano medio. Y ya me estoy viniendo para lo que va a ser el foco, nuestro foco. Esta parte del pasto por ahora no le voy a hacer nada. Me gusta cómo está iluminado ahí al fondo. Se me puso más intenso de este lado, así que yo por ahí estoy más que conforme. Ahora, paso que sigue. Aprovechando que ya esto ya fue secando el camino, voy a pintar el agua, la zona donde está el agua del charco. Acá hay un tip que quiero que tengan y lo recuerden. Perdón. Siempre que hagamos esto del espejo del agua,
La parte más lejana tiene que ser clara o blanca. Hay excepciones, como por ejemplo si fuera un atardecer o un amanecer, que en ese caso sería un color cálido. Pero en una situación de este paisaje en el que haya el cielo es azules y blancos, recuerden que el Chaco es un reflejo del cielo, por lo tanto va a estar compuesto por azules y blancos. Ese color claro tiene que estar lejos, allá. Y a medida que avanzo en el charco, quiere decir que viene hacia mí, mientras más cerca está, más azul lo voy a poner. Va a tener un poquito más de saturación el color. Si quieren, inclusive pueden darle la gracia de alguna nube, como que realmente está representando algo que pasó arriba, o que está pasando arriba, y si no, ven, yo le voy a poner primero azul, estoy poniendo cobalto. Voy con un poquito de humedad en mi pincel y lo empiezo a aflojar y lo voy llevando, inclusive dejando blanco al medio, pero lo voy llevando como en degradé hacia lo que es el fondo de mi mancha. Y llego acá a la parte del borde. Listo. ¿Ven? A ver si puedo acercarlo para que vean un poquitito. ¿Ven cómo es? Allá casi casi que se ve blanco al final. Ustedes no se dan problema. Que haga el degradé. Si queda blanco, no importa, no va a quedar feo. Vamos a la otra. También. Le pongo acá un poco de azul. Le voy dejando algunos blancos. Le voy a poner un poquito más de azul acá en la punta para hacerlo más intensa. Y una vez que le aplico el color, voy con el pincel húmedo y lo voy degradando. Es como que genero el degradé por humedad. Voy poniendo el agua y le voy aflojando los bordes más filosos. Porque quiero que quede de nuevo ese tema del degradé. Y siempre le dejo allá lejos blanco. Me parece interesante que quede allá lejos blanco. Acá teníamos ese charquito que les dije de poner acá chiquito. También vamos a usar casi casi el mismo principio, con un poquito más de azul, y este igual. Genial, me encanta. Ahí ya tengo listo, ven que es apenas sutil, pero está el azul ahí. Listo, dejo que esto vaya secando. Vamos entonces ahora a resolver esto que le dije yo. ¿Qué vamos a poner acá al costado? Acá va a haber un follaje. Vamos a inventar de que nuestra fuente de luz está acá a la derecha, de derecha a izquierda, o sea, entra la luz desde este lado. Por lo tanto, este follaje va a arrojar una sombra sobre mi charco. Y voy entonces a dar, voy a tocar a ver cómo está. Estamos bien de temperatura, humedad, está bien. Voy a pintar de este lado la insinuación de follaje. Recuerden, como les dije, que la luz viene de este lado. Voy a hacer que el follaje del lado de la derecha esté un poquito más iluminado. Por lo tanto, puedo empezar tirando algún follaje medio ocre. Miren, yo acá me ayudo siempre con un liner de pelo largo. Pues con esto lo raspo. Ve con el costado del pincel, raspo y de esa forma genero la textura como que hay hojas sueltas ahí. Pero como ven, le estoy dando un color más cálido de aquel lado, porque se supone que está pegando la luz, y a medida que voy viniendo hacia el medio, hacia la zona de la sombra, de ahí empiezo a ponerle pigmento más poderoso, más oscuro. Siempre con el lomo del pincel. Me gusta, voy hasta arriba, me lo voy a sacar de la obra y todo. Voy tirando ahí, tiro acá abajo. Acá voy a tirar que se vea algún tronquito, de manera que se ponga transparente y que se vea también un poco atrás, lo que está pasando. Y como les digo, con el pincel, con el liner de pelo largo, voy raspando esos bordes porque me dan esa idea que me gusta de la textura rota alrededor, que no termine tan sólido el árbol. Este liner también este de pelo largo me gusta mucho, lo uso mucho también cuando pinto con urbanos, porque también me deja tirar líneas y como es pelo largo, también tiene una cosa que es como que tienen vida propia, porque se mueven más allá de mi intención. Yo quiero tirar para un lado y por ahí salen para otro, y está bueno porque hace que la mancha sea bien fresca. Ven, acá estoy tirando alguna ramita que vuele. Y de esa forma estoy trabajando este follaje que tengo acá a la derecha, que va a ser el que me va a provocar una sombra que me hace falta que baje sobre nuestros charcos de agua.
Fíjense qué bien que quedó este tema de la luz de este lado en el árbol y oscuro de este lado, pues está el plano de la oscuridad. Parece un tema menor, pero es muy interesante porque ayuda a que la calidad de la mancha que estamos tirando tenga más resuelto, con mejor nivel de resolución, este tema del fondo. Y acá, bien sobre la derecha, voy a tirar alguno, siempre con el, ahora estoy pintando únicamente con el liner de pelo largo, voy a tirar algún pelito, alguna plantita. Cada tanto miro la pantalla porque quiero ver si aparecen preguntas, pero veo que no. Eso también está bueno. No sé si está bueno o está malo, pero me da la impresión que está bueno. Están atentos y no quieren perder tiempo en que preguntan. Bueno, me parece bárbaro. Y acá, siempre me gusta, para ir cerrando, digamos, tirar salpicado, le hago un estarcido. Agarro el pincel con el color que necesite, voy tirando, inclusive ahí donde vuela, las ramitas, tiro puntitos. Ahí veo que entra una pregunta, ya la respondo. Porque me va a agarrar justo con la mancha húmeda. Ve y tiro. Inclusive puedes tirar solo agua. Esa agua sola también te hace una textura en el árbol. Se pone muy interesante. Ahí tiro de este lado. Inclusive voy a tirar acá un poquito de rojo para que parezca que hay como una florcita. Casi, casi que ustedes ni la están viendo. A ver qué dice Rocío. Me dice si puedo pintar capa sobre capa una vez que sequen. Sí, sí, sí. Totalmente. Digo, sí es lo que entiendo lo que querés preguntar. Por más que seque, puedo seguir haciendo capa sobre capa hasta llegar al tono que yo quiero. Y en el supuesto caso que necesitaras que eso estuviera húmedo, yo digo, bueno, voy a pintar acá unos árboles, pero necesito que esté húmedo, no que esté seco. Venís con un rociador, uno de estos, o con un pincel húmedo, y das un chorrito de agua ahí y volvés a trabajar de manera que te reciba humedad la base. Pero no hay ningún problema. Se puede, tranquilamente. Bueno, el árbol de acá, ya voy, Laia, a ver la tuya. El árbol de acá lo tengo casi resuelto. Lo dejo por ahí casi secando, veo un poco para que vean cuál es la textura que le di. Y voy a avanzar acá al frente un ratito. A ver qué dice Laia Mo Medina. Me dice, si sé que el resultado exacto voy a dar lo que haces, o vas haciendo de forma espontánea. Mira, es como que tengo una idea concreta de lo que pretendo. Pero en el más de la mitad de los casos, te diría, y gracias a Dios pasa, ese resultado siempre está modificado por algo. Generalmente para bien, como te digo, el agua me llevó la mancha por otro lado y salió más lindo de lo que yo quería. Así que no hay problema. Pero lógicamente tiene todo como un trabajo previo, digamos, una intención que trato de seguir, digamos. Está como guionado. Pero en el camino se pueden modificar cosas, seguro. Y no hay que alarmarse por eso. Hay que sacarle provecho a eso. Está muy bueno. No hay que tener miedo. Porque aparte siempre hay tips para resolver cosas. Acá en Argentina les llamamos moco. Cuando uno se equivoca y comete algún error. Bueno, esos mocos se pueden corregir con tips que, bueno, yo los cuento en mis talleres, en mis cursos. Y si no, bueno, si no me preguntan, ¿no? Ya saben que yo estoy siempre presto para las consultas en todas mis redes. Ahí en el foro de Doméstica, si estás haciendo algún curso. Y si no, en mi Instagram sobre todo, es donde más activo estoy y voy contando un poco y respondiendo a lo que le hagan falta. Bien, dejo esto por un ratito y me vengo al frente. Necesito resolver acá también algo para darle a nivel compositivo cierto balance. Tengo mucho peso acá en este momento. Así que voy a tirarle acá de este lado también otro arbolito, pero un poquito más tímido que el otro. No me hace falta que sea tan protagonista como el otro. Así que voy atacándolo con un liner. Recuerden eso, liner de pelo largo, 0, doble 0. Como ven, tiene un pelito largo. Que cuando uno pinta con el cuerpo, no con la punta, lo uso de punta cuando hago cables, luminarias en lo urbano. Pero acá yo raspo con el cuerpo. Raspo hasta que veo que se queda sin el pigmento, ahí dejo, y me da una textura de follaje muy interesante. Voy a seguir con el principio que de este lado le voy a pintar algo más claro, ¿eh? Le voy a poner algo de siena, porque supone que estoy dando la luz de este lado, así que le voy a poner. Y en la parte baja y de la izquierda, un poco más heavy, más pesado, porque está del lado de la sombra, ¿eh? Ahí voy bajando, y ya de esa forma estoy armando también
follaje del otro lado del camino este que estamos planteando, para que compositivamente tenga cierta gracia, ¿no? Y acá lo dejo, por ahora lo dejo ahí. Parece que estuviera solito, pero ya lo voy a integrar con unas manchas que van en el piso. Y después, voy a dar con un poco de este carmín alizarino. Voy a hacer otro plantito por acá, porque hay una luz ahí que no me cierra. Me hace ruido, entonces vengo y la tapo, me gusta ahí que queda. Ve, por ejemplo, esta planta, un poco respondiéndole a Laia, creo que se llamaba, de si ya lo tenía previsto. Así. Bueno, en este caso, esta mancha, por ejemplo, no estaba prevista, se me ocurrió ahora mientras la hacía. Me voy jugando y me voy sorprendiendo. Pero en líneas generales, digamos, está, lo tengo guionado. A ver, acá tengo una pregunta ya, pero paso a leerla. Johan Fox. Mira, yo, la calidad de los pigmentos según la marca es la misma, tanto en pastilla como en pomo, tubo, como le digan. Pero yo recomiendo usar colores de tubo o pomo y descargarlos en una paleta. Yo les voy a mostrar la mía, es una chanchada, pero para que vean de qué va. Esta es una paleta de metal que viene con todas sus cazuelas libres y yo voy descargando los colores adentro. Me gusta porque fundamentalmente el color se activa rápido. En el caso de la pastilla, hay que frotar mucho hasta que se pueda hacer una buena sopa como para hacer una agua de fondo. En cambio, en ese caso, las de pomo se activan al toque y te armas una buena cantidad de color como para que no te quedes corta. Más si trabajas en un formato de mediano para grande, necesitas sí o sí. Ahora las pastillas son muy buenas. Yo tengo set de pastillas, pero lo uso mucho en... La llevo mucho en mi mochila, digo, porque yo soy mucho de pintar en bares, me encanta pintar en bares. A veces es recontra útil lo portable. Abro y tengo una que ya viene con agua, pero si no, usás el agua del café, lo que haga falta, el mismo café, como medio de ilusión. Y es práctico, porque es chiquito y estás pintando, se supone, en una bitácora, en un cuaderno, que es un área chica. Entonces no va a tener ningún tipo de problema. Pero si vas a pintar en tu casa, en el estudio, en una hoja más grande, lo ideal para mí es trabajar con pomos o tubos, depende de cómo les llamen, depende del país. Acá le decimos pomo, pero en España se le dicen tubo. Che, si siguiendo, salpico un poquito ahí arriba de mi follaje como para ir cerrándolo. Estas salpicadas de color que le hago, lo que hacen esos puntitos es darme la idea de hojitas que están flotando. Es un buen remate para que no quede todo tan rígido. Acá voy a integrar un poco, lo que les contaba hace un rato, la mancha esta con un poco el piso. No quiero que quede tampoco tan iluminado. Entonces con un poquito de ocre, paso por arriba inclusive del color que apliqué recién en los árboles y le doy un tono como para darle un anclaje a ese árbol, no quede ahí como levitando. Listo, ya tengo acá, me gusta como que esta zona de la izquierda, casi no lo toco más. Vamos a ver qué le hacemos ahí al fondo. Y ahora, hay una cosa interesante, que es, voy a hacer que esta planta de mi derecha arroje una sombra sobre la calle y ese efecto de la sombra es la que va a poner en valor mi reflejo de agua de los charcos. Entonces, voy a ir con un color intenso que tiene que ver con el siena de la calle, siena y violeta que les había dicho, tiene que ver con ese color. No más que un poco más intenso, que le voy a poner un poco de azul, inclusive. Lo voy a testear acá, uniendo. Sí, me gusta, como que. Uniendo todo lo que es el árbol y sacando, empezando a sacar la sombra proyectada sobre la casa. Entonces salgo, y acá sí, lo que le decía hace un rato. Acá voy a de nuevo a bordear mi charco. Con esa forma que les dije, bien caprichosa, ya van a ver que al final queda genial el efectito este. Póngale garra porque vale la pena. Sigo.
No tengo preguntas, no, bien, porque ahora estoy muy, muy, muy entusiasmado con mi sombrita. Tiro ahí. Mira, voy conectando con. Voy conectando, a ver, en un segundito, lo veo. Sigo acá. Ya está, paso acá al frente, acá el puedo tirar una línea. Paso acá al frente. Sigo bordeando bien los charquitos estos que le comentaba. Ahí. Mancho bien al medio también acá. No dejo mucho. A mí me jugaron dejar algún paso de luz. Voy a dejar algún huequito sin pintar con este color poderoso. Como que se filtró luz entre medio del árbol, digamos. Pero no es la idea. Sigo pintándolo acá, siguiendo la forma que ya había pintado antes de mi charco. Llegando bien hasta el borde de ese dibujo que hice. Ya casi, casi que lo tengo, ¿eh? Vamos acá. Llego acá. Acá. La puntita final. Esto que acá tengo una planta que hice, también me arroja sombra. Le voy a dar un poco de color en la base y saco alguna sombrita como las líneas, como esta planta me está tirando sombra sobre la calle. Sigo. Acá tengo el último pedacito de charco. Sigo. Acá ya me estoy yendo hacia la vereda del frente. Y ya acá, en la parte esta, ya inclusive voy a hacer de nuevo el borde, porque quiero que queden ahí, pero en la punta ya puedo romper un poco, porque se supone que esta parte es la parte alta de estas copas. Entonces, ahí puedo meterle un color un poco más lavadito, porque ya se está alejando de el objeto que arroja la sombra, en este caso es nuestra planta acá. ¿Ven? Acá tirando unas puntitas, así como son unas ramas. Las ramas que van sobresaliendo con el otro para el resto. De esta forma, lo que estoy resolviendo acá es la sombra proyectada, no otra cosa. Pero me ayuda mucho a generar el efecto este que yo les digo, que es el motivo de este tip, que es nuestro espejo de agua hecho en el charco. Sigo acá. Digo, ahí, ya me gusta, viste, un poquito de valor nomás de este lado para que no se despegue tanto. Recuerden que el color que estoy mezclando para esto es siena, violeta y azul. Me gusta que esté medio como saturado porque me da bien el efecto del charco. Y acá saco, como les digo, alguna rama y no mucho más, ¿eh? Esta etapa no está terminada, pero esta etapa ya está, la tengo cerrada, que es darle la idea de que la sombra se proyectó sobre nuestro camino. Perfecto. Ahora, vamos a empezar a jugar un poco con esta parte, dejando que esto se seque un poco. Entonces, tengo que hacer, marcar un poco de que quedaron huellas, digamos, de estos autos que pasaron por acá arriba y que rompieron todo el camino. Entonces, con un pincel con pigmento en calidad de seco, digamos, poca agua, de manera que yo cuando tire y acelero el trazo se rompa, que quede ese gesto de, fíjense, yo le llamo crocante con el seco que yo tiro rápido y se rompe, ¿ven? Se rompe, yo voy tirando. Para mostrar que por ahí pasaron en algún momento algunos autos y me rompieron la calle, se generó nuestro charco. Como ven, es pincel
Seco, fíjense, acá voy a hacer uno. Y mientras más rápido aceleres el gesto, más se rompe, ¿ven? Voy a manchar un poco más. Está bueno. Y ahora con el liner voy a armar también un color bien poderoso de esa mezcla que hice de azul, violeta y siena. Y voy a hacer un poco, voy a dar un poco más de gráfica. Voy a hacer, miren, voy a hacer como unas rayitas así, como que realmente se ve la huella de que pasó una 4x4 por ahí. Acá tiro, acá voy a tirar de este lado un poquitito también. Y voy a meterme también dentro de del charco, como que aparecen unos montículos de tierra en esa huella que dejó. Ayuda también muchísimo. Ya voy a repetir un poco qué es la mezcla de colores. ¿Ven cómo le fui metiendo unos puntitos dentro del agua? Pues parece que dejara la huella, esta que marqué acá. ¿Ven que estoy pintando de esta forma? Hago unas rayitas y unos puntitos para que parezca la huella de una camioneta, de un auto que tenga un rodaje para el barro. Entonces, me da la sensación de que pasó, salió del agua y me dejó todos estos ruidos acá en el charco. En este momento, a ver un par de preguntas que tengo medio así, voy a responder sobre el cáncer. A mí, para. Primero, Vianney dice, ¿cómo hago para evitar que el papel se deforme con grandes cantidades de agua, aun cuando coloco la cinta a los lados? Bien, el papel siempre trabaja. Déjame ahí, a ver, espérame. El papel siempre trabaja, más allá de que lo tenga encintado. Sí o sí, trabaja, ondula un poco, es inevitable. Inclusive yo trabajo con papel de 650 gramos, que es mucho menos, pero genera una onda. Hay que pintar sobre eso y acostumbrarse a que el papel se mueve. Lo importante es que después se seque y se vuelva a tensar en ese encintado que le hicimos. Eso nos da garantía de que se va a volver a poner plano. Así que no hay problema, porque se te va a mover siempre. Así que relájate, que eso es inevitable. Acá tengo un par de preguntitas para que se me pasen. A ver. ¿Qué número de pincel uso? Ahora estoy usando un liner de pelo largo que me sirve para poder hacer algún detallito más dibujado, digamos. Es muy útil. Pero es únicamente para este tipo de detalles, ¿no? Si no, pinto más bien con pinceles redondos, tipo número. Este, por ejemplo, es un número 6. Ah, no, perdón. Este es un número 6. Gracias por cambiarme la cámara. Este es un número 6. Ya lo ven. Redondito, pero si no, soy de usar más bien de este tipo mopa, atados, que tienen mucha carga de agua, o de estos que se usan ahora, se han puesto de moda, que son de orientales para sumié, que también son interesantes. No soy fan de estos, de los chinos, soy más de estas mopas, pero dan un resultado. Yo uso todo lo que tenga pelo, lo uso para pintar, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Volviendo a. Tengo mis preguntitas acá. A ver, Mónica Martínez. Quisiera saber si después de que termines ya la obra, se debe sellar para que si después la humedad no se dañe. No, mira, yo no hago nada más que sí o sí enmarcarlos y ponerlos detrás de un vidrio. Vienen unas lacas en aerosol, que es para fijarlo. Yo no soy amigo de las lacas ni las indico, porque generalmente esa laca baja el tono del color cuando seca. Y cuando pasa el tiempo, más todavía. Así que yo no le pongo laca para asegurarlo. Lo ideal es que vaya toda la acuarela vaya con un vidrio. Sí o sí. Espero que te sirva, Mónica. ¿Por qué solo mojaste la mitad de la hoja? Me preguntaron al principio. Y es porque es la parte que necesitaba humedad en el papel, porque quería hacer un cielo, como lo van a ver después, que fuera todo como fuera de foco, porque es una lejanía. Abajo no lo mojé porque quiere dar una humedad controlada, necesitaba que hubiera cortes filosos y demás, entonces tengo más control de la humedad. Pero podría haber sido toda la hoja o a demanda, ¿no? Lo que necesite realmente. Estoy usando un grano grueso de Arches. Para el follaje uso ocre, siena tostado y el verde, a veces uso un poco de azul. No tengo un color fijo, ¿no? Depende de lo que me demanda la obra, ¿no? La paleta. Y el tema de los coliflores, que por ahí preguntaron al principio,
Ya le respondo a agua. El tema del coliflor. Para evitar un coliflor, yo a veces lo uso a propósito, porque querés evitar un coliflor que no cometas el error de que surja ese efecto que hace el agua. El secreto es uno solo, es que vos tenés que llevar la humedad que llevas en el pincel, tiene que ser menor a la que te recibe el papel. Si vos llevas más agua que la que está en el papel, la humedad del papel, sí o sí esa agua nueva que vos llevas empuja el pigmento, está más húmedo, y hasta que encuentra resistencia en lo que está seco en el papel y te genera todas esas costas, así bien nerviosas, que es el coliflor. Yo a veces lo hago a propósito porque me gusta que aparezca, entonces uso el recurso, pero si querés evitar eso, tenés que ir siempre con menos agua en el pincel que le cae en el papel. Con eso, garantía de que no vas a tener ningún tipo de coliflor. Ese es el problema. A ver, se me fue la pregunta de agua, ¿verdad? Seguramente mi asistente me lo va a recordar. Laura, bravo. ¿Qué gramaje de papel recomienda para trabajar esta técnica húmeda? De Colombia, Laura de Colombia. Gracias por estar conectada. Y yo siempre digo que sea de 300 gramos para arriba, porque 300 gramos y 100% algodón te garantiza esto de ir, volver, mucha agua, poder poner color y quitarlo el color también. Entonces no hay posibilidades de que tengas sorpresas con el papel. Así que yo te indicaría 300 gramos o superior. Esa es la idea. Laura. Sergio dice, saludos de España, saludos gente. Los oscuros, los conseguís mezclando, ¿qué colores? Gracias, Pito. De nada, Sergio, Sergio, Sergio. Che, yo en la oscuridad. O sea, lógicamente, bueno, yo, mi escuela de acuarela no usa el negro. No digo que esté mal, ¿no? El que quiera que lo use. Yo trato de evitarlo el negro. Siempre que oscurezco, oscurezco con colores que me saturan el color que quiero mezclar. Porque yo estoy trabajando con un verde y quiero oscurecerlo, busco dentro de la FAB qué va con el verde para tomar el color. El verde está compuesto por el azul y el amarillo, por lo tanto, busco azules. Y con eso, esa mezcla, lo voy llevando a un tono un poco más oscuro. Si hiciera falta, le cargo algún marrón. Tierra sombra, pardo Van Dyke, hay un brown matter, se llama. Cualquier marrón que junto con el azul, que ya tiene composición, digamos, el azul y el marrón, me van oscureciendo más y lo van llevando más a un color neutro, a quebrar el color. Y ahí consigo mi valor oscuro. Pero siempre, como te digo, Sergio, le esquivo a la presencia del negro, porque el negro no oscurece, el negro ennegrece, que es muy diferente el concepto. Entonces trato de evitarlo. Queda más lindo una mancha intensa de la gama de color que estemos pintando. Queda más natural, más fresco inclusive. A ver, Petronila, dice, al pintar con el cuerpo el pincel no termina por maltratarse, más tratándose en pincel. Mira. Por ahora no me han denunciado por maltrato los pinceles. El gremio de pinceles de Liner no se han enojado. Che, no pasa nada. No, la verdad, no le hace nada. Más erosiona la punta, por ejemplo, cuando gasto para levantar pastillas, color de pastillas. Ese sí, erosiona, y te estoy hablando que no es que erosione en el acto. Después de varios meses de gastar, se gasta un poco, se redondea. Ahora, pintar con el lomo del pincel no le hace nada, y aparte, ponerlo en práctica para muchas cosas, porque es muy útil la textura que te da el lomo del pincel. Si entras a ver algunas de mis cosas, mis demos ahí en YouTube, o si has hecho el curso de doméstica, o querés hacerlo, o ves el que viene, yo uso mucho el perfil, porque me da un grano, una sensación muy interesante que no te lo da pintarlo de punta. Sí, por ahí usando otros recursos, que es poner una mancha y después venir con un film nylon. Lo apoyas así, lo quitas y te da un efecto que lo puedes lograr tranquilamente con el pincel de costado. Así que yo soy más de eso. Pero úsalo, ¿eh? No hace nada no hace nada al pincel. Tranquila. Aparte, te digo una cosa: si lo rompieras, la verdad que los liners de pelo largo son bastante económicos. Así que no te va a doler tanto. Bueno. A ver, Mari Carmen, dice, con el pincel, ¿cómo hago para que vayan en la dirección que quiero?
Supongo que estamos hablando desde el pelo largo. Bueno, yo, como decía recién, a mí lo que más me gusta del pelo largo, de ese tipo de pinceles, es que, como digo yo, tienen vida propia. Yo le doy la impronta, yo quiero que vaya para allá, para la derecha. Y el pelo por ahí se dispara solo y me tira una puntita para otro lado. Y eso me gusta, digamos, negocio con eso, porque me gusta porque me da ese azar en el gesto que hace que la mancha sea más natural. Y no que vayas, viste, prolijito, pintando con el liner, que al final, cuando terminás al final del trazo, parece que lo hubieras hecho con una fibra, con un marcador, un bolígrafo, y no con un pincel. Yo prefiero que esté roto, inclusive que esté con errores y que arranque para donde quiere, digamos. Me parece más natural. Jugá con eso, con el azar que te da esto del pelo largo. Claro. A ver, ¿cuánto? A ver, manos de Ana. A la hora, para los que todos los que estén viendo los live, las preguntas me llegan porque me las están haciendo a través de la plataforma de Instagram. En YouTube me avisan que están preguntando también, pero no estoy teniendo acceso a esas preguntas. Perdón. En todo caso, después cuando los vea o consúltenme en mi Instagram y les respondo todo, no sea un problema. Pero no tengo acceso en este momento. Bueno, a la hora de guardar los pinceles, usarlos para proteger los pelos, yo nada. Sí los lavo, los enjuago y trato, por ejemplo, de no dejarlos, yo no los dejo pelo para arriba porque la humedad si quedó empieza a bajar y si el pincel es de mala calidad, parte la madera con el tiempo. Y tampoco lo dejas para abajo porque se dobla. Así que los dejo en una pincelera horizontal. Pero no, yo no los lavo. Sí sé que vienen unos jabones, vienen unos bálsamos, que una vez que los lavas, los pones en eso y te los protege. Están muy buenos, yo no los uso. Volviendo un poquito acá a la obra, y ya casi te digo que para terminarla, voy a dar a la parte de esta gráfica. Quiero dar allá al fondo algo de gráfica en el pasto que me quedó bastante abandonado. Le poniendo unos postecitos para hacer un poco de ruido. Y acá voy a hacer como si hubiera de este lado un tronco, un poste. Voy a poner ahí. Eso, ahí me gusta. A nivel compositivo me gusta que aparezca este, que le voy a hacer un poco de base y su sombra, obviamente. Esto ya es la última capa, por lo tanto estoy trabajando con los pigmentos bien saturados. Acá estoy haciendo como si fuera unos troncos. Y al fondo, acá voy a hacer como que aparezcan dos o tres palitos, como que hay un alambrado. Ahí. Y acá como que retome y algún cablecito más para este lado. Y ahora si me animo acá, sí, voy a mandar una manchita, voy a hacer que como que hay un animal que por cómo me salió, bien puede ser una vaca, o un caballo, no importa. Para dar un poco de gráfico. Como lo ven, esto va apareciendo a medida que uno va pintando y juega con este tema del vértigo del azar de la cosa. A ver, entonces, yo acá tengo lista mi obra. No tengo nada más para hacerlo. Tengo mi charquito resuelto. Yo ahora voy a sacar la cinta porque el blanco del papel oxigena la obra. Por eso siempre, a mí me gusta que quede la virolita blanca porque le da como aire a la obra. La oxigena, me encanta cómo queda, los contrastes y todo. A ver. Ahí creo que se llama Andrea, sí. Gracias por compartirlo, gracias a vos por estar ahí. Te quería preguntar qué clase de cinta usás para que el papel no se dañe al retirarlo. Mira, si vos, primero empecemos por el papel. Si vos estás usando un papel de alta calidad, digamos profesional, de buen gramaje, buena cantidad de algodón y demás, puedes usar cualquier cinta. Yo inclusive uso la cinta de embalar, la de plástico, y no lo daña. El tema cuando empezás a usar papeles que tengan celulosa, de la menor calidad, que son de estudio, ahí sí tenés el riesgo de cuando vas sacando la cinta,
te lleva un poco de la obra. En ese caso, yo siempre indico que compren cinta de papel, se llama papel de obra, la venden en ferreterías o en pinturerías, que es una de color rojo o azul. Son de papel, pero de color generalmente azul o roja, porque tienen menor adherencia. Entonces, tenés menos riesgo de que te rompa el papel, el capilar papel. Pero si no, si el papel es bueno, encinta con lo que vos quieras. Inclusive, la cinta de plástico, la que usamos marrón o transparente para embalar, tiene mucho pegamento, pero yo lo uso mucho porque es de plástico precisamente y hace que repele el agua. Entonces, cuando uno monta y pinta, puede chorrear baldazos de agua y cuando quita la cinta está impecable el borde, porque la cinta de plástico no permite que se filtre agua. En cambio, la de papel, con mucha humedad, en algún punto algo de agua entra y te queda siempre alguna cosita dentada ahí al costado. En este caso no pasó hoy porque el manejo del agua estaba mucho más controlado. Ahí le acerco un poco para que vean, un poco, ven como que esa es la idea del efecto del charquito de agua. Las huellas del auto entrando en la huella y saliendo del otro lado. Fíjense cómo volvemos al cielo, cómo fue trabajando solo. La lejanía, la montaña que en un lado es filosa y en otra se pierde. La luz del fondo, la parte verde. Y más saturado los primeros planos para venirnos hacia el primer plano y ya saturar de todo. Che, bueno, más o menos, bueno, la obra es esta, me dice la gente de doméstica tan generosa, me hace el aguante, que este tutorial va a quedar colgado en su canal, en YouTube, en Facebook, así que lo pueden chequear de nuevo después cuando quieran. Y ahora, para saludarlo, digamos, para, ya saben que cualquier duda, o si pintan esto y quieren mostrarme cómo quedó, me ubican por Instagram, me mandan el mensaje, me mandan la obra y yo se lo respondo, le hago la devolución. O si están pintando ya en el curso de doméstica, me buscan por el foro, me preguntan ahí. Recuerden que tengo ese urbano activo y en un par de semanas sale natural, por si quieren ahondar más en este tema de la acuarela y de esta mancha. Lo que sí quiero que queden claros, que eso siempre lo planteo, y con eso quiero cerrar un poco el evento, este del live, es que a mí no me interesa tanto el resultado final de la obra. Porque si lo estamos haciendo paso a paso, te muestro todo, y vos vas replicando lo que hago, al final siempre vas a tener una obra más o menos ajustada que te va a gustar. A mí no me interesa que la obra al final sea linda. La verdad que eso es lo que menos me preocupa. Porque eso se llega después solo, la belleza se llega solo con horas de pintar y arruinar papel. A mí lo que me interesa es que vos grabes el proceso, o por lo menos de todo el proceso grabes un par de cosas, que son tips que van a ir alimentando tu disco duro, de manera que cuando uno empiece y se largue a hacer su propia obra, tiene recursos para sacar de esas carpetas y ponerlo en pos de tu obra. Por lo tanto, recuerden eso, no me interesa que quede bonito al final, sino que de pronto estés pintando algo y me resuelvas un árbol con el perfil del pincel o algo de lo que hayamos visto ahora, el trato del agua, del húmedo sobre húmedo, esa es la idea. Así que fíjense que eso más me interesa, es que un día me muestres un ejercicio que digas, mirá qué lindo que me quedó este árbol usando el perfil del pincel, para mí es mucho más lindo, me da más satisfacción y te va a servir más que me muestres la obra final perfectita. Porque eso no es el objetivo de esto. Para mí lo importante es grabar los tips de los procesos. Así que puedan hacer las pilas ahí y retengan eso. Che, bueno, hasta acá llegó. Fue un gusto haber estado con ustedes. Espero que les haya pasado bien, que les haya servido, que ya saben que quedo a disposición. Y nos veremos en un live a futuro, si Dios quiere, cómo lo manejamos con la gente de doméstica. Y como ya le dije durante el live, quedo a disposición para consultas por cualquiera de las redes donde me quieran conectar. Estoy ahí presto para eso. Así que, bueno, gente, nos vemos en breve, espero. La idea es como algo muy frágil. Se me fue la hebra. I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuve?